sé, porque ustedes saben que desfilo de moda, de vez en cuando coge un aéreo y me encuentro en la ciudad de Benidorm, en España, donde será el escenario que se realizará el Miss y Mister España Mediterránea 2017. Así que no se pierdan todo lo que le traeré. Esta noche los candidatos serán presentados y yo se lo haré ver por aquí, por la imagen internacional. No se lo pierdan. Con los chicos del Miss y Mister Mediterránea España 2017. En este día estamos visitando el Museo del Chocolate Valor y vamos a preguntarle a los chicos cómo le han pasado. Hola, ¿cuál es la región que representas? Valencia. ¿Cómo le ha pasado esta experiencia? Hacía mucho de la chocolate, estaba muy bueno. Represento a Canarias. Vale. Ávila. Es una empresa a nivel mundial que representa empresas de varios países. Y salen muchas toneladas, millones de toneladas de aquí, de este lugar, de este sitio. Y hablando en materia de concurso, ¿qué ustedes pretenden de esta participación en este concurso? Yo pues subir un perdaño más en mi carrera de modelo, una oportunidad más. Llevarme una gran experiencia y subir más un escalón en el nivel de modelaje. Dígame la verdad, ¿ustedes quieren ganar? Claro que sí. Yo voy todo. Si tú tendrías que decir algo que te identifica, ¿cuál sería? Mi personalidad. Ese es un... Continuamos viendo estas hermosuras y en este momento nos toca una parte súper importante, las responsables de las pasarelas de esta noche, dos maravillosas diseñadoras. Iniciamos con Belén Doñate. ¿Y tú? ¿Cuál es? Estas mujeres traen una colección fabulosa y miren, yo, ustedes saben que soy estrambótica, que me gustan las cosas exageradas y quise ser la primera modelo porque a mí nadie me quita el reinado propio. Entonces, quiero, cuéntame, Juana, ¿cuál es la responsabilidad de iniciar? Juani, me miró mal. Sí, que me miró mal. Juani Viciero es su nombre. Ustedes saben yo y los problemas de nombre. Cuéntame esa responsabilidad de iniciar este primer desfile. Bueno, pues no sé cómo va a salir porque es la primera vez que desfilo ante artistas de nivel como nuestra compañera Belén. Pero bueno, estoy muy feliz porque el trato que me están dando es maravilloso. Como si estuvieran familia. ¿Tú viste a los modelos ayer que los presentaron? Cuéntame una participación de los modelos. ¿Qué esperas de ellos? Pues lo único que espero es que se lo pasen muy bien, que lo disfruten al máximo. Y que cuando se elija el que sea coronado y el que cada uno lleve su titulación, mi simpatía, mi fotogenia, pues que lo sepa compartir junto a sus compañeras, que es lo más importante. Y a partir de ahí, que les hagan mucho trabajo y no paren. ¿Cómo nos está pasando de diseñar? Pues yo me dedico al flamenco, yo soy bailadora de flamenco y todo empezó pues diseñando algo para mi grupo de flamenco. A través de ahí, cualquiera de las cosas puede crearme. Ah, ustedes, señores, miren, la pasión se desarrolla y crece y trae raíces. Pero ahora hablamos con esta hermosura rubia. Cuéntanos todo. ¿Cómo nace tu pasión? ¿Qué diseñas? ¿Qué te espera de este primer desfile? Porque te tocan dos, ¿verdad? Me tocan dos, sí, me tocan dos. Lo que pasa es que no es el primero, yo he hecho una niña. Gracias a Dios. Vamos a ver, es que es un poco la creación, de que un día me levanté por la mañana y dije, bueno, pues voy a crear zapatos a un poco de fiesta, de novia y un poco diferentes. O sea, tengo a medida para los pies con mucha dificultad y gracias a Dios pues tengo ese don. Y eso fue claro. ¿De cuántos años que trabajas en la industria
esta industria? Pues aproximadamente ya unos 15 años. ¿Y qué esperas de los modelos? ¿Lo viste? ¿Qué? Ah, eso es muy bonito. Ella todo lo dice. Muy bonito, muy bonito. No sé. Va a ganar, pues claro, supuestamente el mejor, ¿no? Pero la verdad que todo es una monería y va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Esta primera capa, ¿cómo te han visto? ¿La has disfrutado? ¿Creen que el grupo es integrado? ¿Cómo lo ustedes lo ven? Pues lo veo bastante bien. La verdad que sí. Desde que nos conocemos. Sí, sí, sí. Además, se han vinculado a nosotros muy bien. Nosotros somos uno más de ellas. Eso es lo que yo creo que es más cómoda estamos por eso. Porque en cada momento, no es que te piden asesoramiento, pero te hacen ser uno de ellos. O sea, en cada segundo. Oye, creo que ustedes le manden un saludo a Imagen Internacional. Pues nada, desde Alicante y en especial desde Garrucha. Yo me encuentro en Almería, en Andalucía. Un beso y ha sido un placer tener como compañera de todo instante estos dos días a esta pedazo de chica que está conmigo. Bueno, y yo también, muchos saludos desde Alicante, donde es mi tierra y bueno, que estoy encantada de poder saludar. Pues nada, sigan disfrutando de A Imagen Internacional y yo les traeré todo lo que pasará aquí en este Miss y Mister Mediterráneo, España 2017. No se lo pierdan. Celia Caridad Cruz, mundialmente conocida como Celia Cruz, la reina de la salsa, es considerada una de las cantantes latinas más importantes del siglo XX. Cumpliendo 20 años de su partida, en el Fauer Bitter de la calle 8 se están exhibiendo una exposición claramente demostrable de sus outfits, peluca y todos los atuendos y pertenencia del artista. La exposición ha estado visitada por miles de personas y todo el que tuvo el placer de conocer a la cantante ha expresado palabras de lo gran ser humano que era. Algo que decir, porque ella era única, no hay nadie en el mundo que pueda ser como ella, siempre va a ser recordada. Mi bandera, mi patria, arte, Celia lo era todo, lo es, porque para mí sigue viva. Eso no es todo. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos reveló que la cantante será la cara de la moneda de 25 centavos de ese país con su frase azúcar. Y junto a ella estará como retro un cuadro del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, por sus 200 años. Este ha sido uno de los reconocimientos más importantes a un personaje latinoamericano. Adesso, ma, le voglio parlare anche di un altro progetto che facciamo parallelamente, che è Impacto Latino in Europa. Che cosa è Impacto Latino in Europa? Non ho parlato mai di questo. È un magazine digitale, una rivista digitale, dove potete trovare chi sono i latini che vivono in Europa e che hanno un lavoro di imprenditoria e si hanno destacato sia nell'arte, la cultura, di tutto. Ossia, noi siamo alla caccia di questi personaggi per darle questa visibilità. Allora, se volete sapere più informazioni, se vivete in Italia e sapete di noi, di Proiezione Moda TV, ma non sapete di Impacto Latino in Europa, ci potete contattare così vi diamo tutte le informazioni e potete fare parte di questa bellissima storia, una storia di crescita, di amore, di sviluppo e di proiezioni. Adesso andiamo in pubblicità e torniamo tra poco con più di Proiezione Moda.